Bueno, pues volvemos a la isla de La Palma y estamos en un punto en el que en el mes de octubre estuvo aquí el ministro Luis Planas. Después de aquella fecha siguió caminando lamentablemente la lava. Afortunadamente el día de Navidad se dio por extinguido el volcán, la erupción. Y agradecer hoy junto al alcalde de Tazacorte, al presidente del Cabildo, la visita del comisario europeo de Agricultura. Agradecer los trámites para que estuviese aquí al Ministerio, a la Consejería de Agricultura, a los eurodiputados también hoy presentes, y creo que le ha impactado al comisario europeo el daño tremendo que ha producido el volcán en el sector agrícola canario, en el plátano de Canarias, y por tanto hoy que tenemos una intensa jornada, reuniones también con los sectores, plantearemos posibles soluciones, hacen falta importantes inversiones económicas. Estamos hablando de más de 100 millones de euros para poder recuperar todo lo que es esta zona y volver a que sea zona para explotación agraria. Y en ese sentido creo que, como estamos haciendo hasta ahora con la unión institucional y con la colaboración también de la sociedad civil, tenemos que buscar una solución para que los hombres y mujeres de la isla de La Palma, que muchos de ellos viven del sector platanero y durante todo el año, los 12 meses, sigan en el futuro trabajando lo que es este sector fundamental, primario, y de nuestro producto esencial que es el plátano en la isla de La Palma, ¿no? Y creo que esta reunión, ya lo veremos, va a tener importantes resultados porque es muy clave para la reconstrucción de la isla de La Palma, que también conozca esta situación Europa y los representantes europeos.